Hola, profe, buenos días. Hola, profe. Muy buenos días, chicos. Buenos días, profe. Profesora. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Y tú? ¿Y usted? Bien, mi amor, gracias. Listo, chicos. Vamos a esperar 2 minuticos que ingresen todos porque quiero pedirles un favor. Vamos a esperar 2 minuticos mientras ingresan todos. Porque una es mi celular, por si se llega a caer la red de internet en el computador. Entonces, con ustedes en el celular. Dime, Caterine. Profe. Dime. Buenos días, profe. Buenos días, Caterine. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno. Listo, estamos esperando que ingresen los compañeritos. Ya hay 21 participantes para empezar. Hola, buenos días, profe. Hola, Sofi. Buenos días, muñeca. ¿Qué haces, mi Sofi? Nada, profe. Nada, profe. Bueno, juiciosa. ¿Cómo estás, profe? Profe. Buenos días. ¿Llegó la tarea que te envió ayer? Buenos días. Bueno, chicos, si enviaron la tarea ayer, no he revisado el correo, ¿listo? Porque revisé ayer en la mañana y ya en la tarde no revisé más. Entonces, sí. Envió la tarea, debe estar en el correo. ¿Listo? Creo que ya no hay más chicos. Creo que ya están todos los chicos que son. Listo, 23 participantes. Listo, chicos. Muchas gracias por tener el... Muchas gracias por tener el micrófono en silencio. Quiero que me escuchen muy bien, chicos, porque... como ustedes tienen acceso a la tecnología, ¿cierto? Al celular del papito y la mamita, entonces ya me están escribiendo a los números, profe, no ha empezado la clase, profe, no encuentro el link, profe, estoy esperando. Chicos, recuerden que hay unas normas de cortesía, que esas se las enseñan a uno desde la casa. Esas no se aprenden en el colegio, desde la casa. Se dice buenos días, por favor, muchas gracias, chicos. Yo veo... veo que escriben, envíeme el link, no ha entrado. No, uno primero saluda, chicos. Acuérdense que uno tiene que ser cortés y no solo en el colegio, sino eso es para la vida, chicos. ¿Listo? Vamos a dar inicio a la tutoría del día de hoy. ¿Listo? Tenemos una tarea que era investigar, que era PowerPoint, ¿cierto? Entonces... Para socializar en la clase, todos los chicos de cuarto A, voy a darle la palabra a 2 o 3 chicos que me colaboren con la tarea. ¿Listo? Entonces, voy a mirar la lista y voy a darle paso a Rosángela, Sean Flores y Sofía Medina. Listo. Entonces empieza, Rosángela. Cuéntame qué investigaste de PowerPoint. Abre el micrófono, mi amor. Es un programa de presentación desarrollado
por la empresa Microsoft para sistemas operativos. Listo, muy bien. Sigue. ¿Dónde está Sam? Sigue, Sam, tú. ¿Qué investigaste de Microsoft? Fuera, profe. Sam. Bueno, mientras Sam lo busca, me va a ayudar. Sophie Medina, ayúdame. ¿Qué investigaste de Microsoft Word? PowerPoint, perdóname. PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Windows y últimamente Android. Listo, muy bien. Sam, ¿ya pudo buscar la tarea, mi vida? Sam. No, Sam, ¿cómo que se fue? ¿Quién me quiere ayudar a hacer la manito? Uno nomás. Yo creo que... Sofía Ruiz. No. Gracias, Mati. ¿Qué es PowerPoint? PowerPoint es el nombre de uno de los programas más populares creados por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas. El programa contenido la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. Gracias, Sofi. Listo. Sofi cerró diciendo, dando muchos tips de ese programa. Chicos, Microsoft Word, PowerPoint, perdón, tengo ahora en la cabeza, es profe, ya. Un programa de Microsoft. ¿Quién sea? Sí, profe. Listo, Sam, ayúdame. Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, Microsoft y últimamente para Android y iOS. Muy bien, gracias, Sea. Listo, entonces. Profe, yo quiero leer. Profe, yo copié Dana. Lo mismo que Sea. Yo copié lo mismo que Sea. Profe, yo puedo leer, profe. Chiquitos, lo vamos a dejar hasta ahí, que ya todos tenemos como la misma información, ¿listo? PowerPoint es un programa que nos ayuda a realizar presentaciones. Como decía Sofía, este programa nos permite tener imagen, texto, audio, videos y animaciones. ¿Listo? Este programa es el... Profe, yo copié lo mismo que Sofía. Gracias. Este programa es el que uso para presentar las tareas, lo que vamos a trabajar en clase, cada clase que nos vemos. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer, chicos? Listo, ya investigamos qué era Microsoft PowerPoint, ¿sí? Y hoy vamos a darle un vistazo amplio a lo que maneja este programa. Y con el transcurso de las clases, lo que vamos a hacer es ir a buscar esas herramientas que no sabemos usar. Porque como el paquete es de Microsoft, hay herramientas que trajimos de Word que ya usamos y ya conocemos, que también las tiene PowerPoint. Entonces, hay herramientas que no vamos a ver. Entonces, en pantalla voy a compartir el programa PowerPoint. Entonces, creo que lo primero que hicimos fue dibujar el logo de PowerPoint. Y el logo de PowerPoint está acá en la parte de arriba, era una P, listo, como con una hojita. Pero nosotros teníamos una tarea de dibujar herramientas de una pestaña. Sí, señor. Eran tres puntos de esa tarea. Investigar qué era PowerPoint, dibujar el logo de PowerPoint. Sí, yo sí lo hice, profe. Y tercero, dibujar las herramientas
de la pestaña Inicio. Esas eran las tres tareas, ¿cierto? Los tres puntos de la tarea. Profe, ¿cierto? Y señora, las de la pestaña Insertar. No, de la pestaña Inicio. ¿Quién hizo las de Inicio? Alcemos la mano. A ver, Joseph. Inicio, pestaña Inicio. ¿Quién escuchó Inicio? Sí. Yo, profe. Es que yo no la había copiado. Ay, Joseph, ahora te toca arreglar, profe, y hacer la de Inicio. Profe, ¿listo? Sofía, yo sí la hice. Entonces, ¿dejo una hoja? Sí, mi amor, para que la corrijas. Listo. Profe. Pero sigo, dime. Yo, profe. Dime, Sofía. Es que nos hizo falta el logo. Porque pues dejo un espacio y lo haces ahorita, Sofi. ¿Listo? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que te enviamos la tarea, pero únicamente lo que fue las imágenes o los dibujitos de la pantalla de la pestaña Inicio. Nos hizo falta enviarte en el correo, entonces yo ahorita te envío nuevamente la investigación de lo que es PowerPoint, porque ella la hizo, y pues tiene el logo. O sea, lo que ella te quiere decir es que no te enviamos en el correo esos tres puntos, únicamente enviamos lo de la pestaña Inicio. Ah, listo, no, vuélvelo a enviar, no te preocupes. Bueno, profe, gracias. Yo, pues. Listo, chicos. Entonces, miren, les presento el programa PowerPoint. Al igual que Word, maneja diferentes pestañas. Esas pestañas se llaman Inicio, Insertar, Diseño, Transiciones, Animaciones, Presentación con Diapositivas, Revisar y Vista. ¿Listo? Entonces, si hacemos un recuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pestañas de este programa. Al lado izquierdo, ustedes siempre van a encontrar una hojita. Esa hojita para este programa se llama diapositiva. Y si yo necesito una nueva diapositiva, lo único que debo hacer es venir acá a la pestaña Inicio y mirar que dice nueva diapositiva y automáticamente me da la opción de insertar una nueva diapositiva. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya no aparece una hoja, sino aparecen dos hojas. ¿Listo? Dos hojas, muy bien. Y esas hojitas para este programa no se llamen hojas, sino diapositivas. ¿Listo? Como dibujamos las herramientas de la pestaña Inicio, vamos a darle un vistazo a qué herramientas nosotros ya conocemos de este programa. Entonces, lo que voy a hacer es que miremos herramienta por herramienta, ¿listo? La primera herramienta, antes de nueva diapositiva hay un cuadrito que dice pegar, cortar, copiar, que nosotros ya sabemos para qué sirve, ¿verdad? Y como el nombre lo indica, para cortar y para pegar. ¿Listo? Ese lo conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a irnos hacia la derecha. Hacia la derecha aparece la primera herramienta que se llama nueva diapositiva. ¿Listo? Y esa nueva diapositiva lo que hace es ayudarnos a insertar nuevas diapositivas a nuestro trabajo. Entonces, aquí puedo insertar la cantidad de hojas que yo desee, ¿listo? De 1 hasta 100 hojas para las presentaciones. ¿Qué ventaja tiene esta herramienta? Que recuerden que siempre que hay una flechita al lado, quiere decir que ahí se van a desplegar más cosas, ¿cierto? Y yo voy a desplegar la herramienta nueva diapositiva y aquí me va a dar varias opciones que me da el programa para yo escribir. Miren acá, abajo dice nueva diapositiva y título, simplemente sirve para texto. Aquí abajo, en la siguiente dice título y objetos, o sea, quiere decir que puedo insertar una imagen o un gráfico y también puedo poner un título, ¿listo? Acá en encabezado, siempre va a ser
para solo texto. ¿Listo? Siguiente. Dos objetos, escribir y insertar dos imágenes. Para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando, voy a escoger en la primera diapositiva la primera opción que me da, diapositiva de título, y voy a trabajarla con ustedes en clase. Vamos a hablar acerca, como tengo imágenes en el computador, de las partes del computador. ¿Listo? Recuerden que esta solo es para texto, ¿listo? Y acá puedo poner un subtítulo, entonces vamos a poner grado cuarto. ¿Les parece? Cuarto. Es que ya no me pidió los papeles, listo. Entonces, primero... Chicos, micrófono cerrado. Primera diapositiva tiene de diapositiva de título. Y recordemos que es netamente texto. ¿Listo? La segunda opción, voy a escoger la segunda diapositiva y voy a ir a escoger título y objetos. ¿Listo? Es la número 2. Y esta me da la opción de insertar título, voy a escribir, nosotros llamamos dispositivos del computador, ¿cierto? Nosotros ya vimos, listo, dispositivos, me comí, sí. Listo, y me da la opción, miren acá abajo, aparece como en transparente, que inserte una tabla, puedo insertar un gráfico, que nosotros ya lo vimos en Word, puedo insertar un gráfico Smart, que nosotros también lo vimos en Word, puedo poner una imagen que esté en el computador o una imagen traída desde Internet. ¿Listo? Me da esas 6 opciones. Para este ejemplo, yo voy a traer una imagen que tengo guardada en mi computador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a insertar la pantalla, ¿listo? Que es un dispositivo, ¿listo? Entonces, ¿qué me decía la opción número 2? Que podía poner título, que fue lo que pusimos en la parte de arriba, partes del computador, y también podía poner una imagen, ¿cierto? Que es la imagen del PC. Ahora vamos a ir con la diapositiva número 3. Y dice que se llama encabezado de selección. Simplemente es para escribir, chicos. Acá no me da la opción de insertar ningún tipo de imagen. ¿Listo? Entonces, acá debo poner un título y debo poner un subtítulo. Entonces, ¿qué podríamos poner si estamos hablando de las partes del computador? ¿Quién me ayuda? Funciones del computador. Muchas gracias. Funciones del computador. Y acá en subtítulo vamos a escribir, si vamos a hablar de las funciones. Bueno, recuerden que si quiero mover este título acá, cuando aparezca seleccionado, él me da la opción de volver más pequeñito el cuadro, de cortarlo, si necesito cortarlo, ¿listo? Y aquí en un subtítulo voy a escribir funciones importantes, ¿sí? Listo. Entonces ahí recuerden que fue un título y un subtítulo.
Ahora voy a ir a la diapositiva número 4. Esto dice que puedo poner un título y puedo agregar dos imágenes. Recuerden, chicos, que no es solo imagen. Puedo agregar una tabla o un gráfico o una imagen. Entonces aquí voy a poner dispositivos de salida. Listo. Y voy a insertar dos imágenes de dos dispositivos de salida. Entonces voy a insertar de parlantes y voy a insertar nuevamente la pantalla. Ahí se me perdió la pantalla, porque son dos dispositivos de salida, ¿cierto, chicos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo en esta pestaña nueva diapositiva hay varias herramientas, ¿listo? Solo vamos a ver esas cuatro, porque las otras son muy parecidas, ¿listo? Ya saben que cuando diga texto, pues se refiere a que es solo para escribir, y cuando nos dé la opción de insertar imagen, tabla o gráfico, aparecerá también en la plantilla, ¿listo? Siguiente diapositiva. Siguiente herramienta. Diseño. Este diseño, si no quiero hacerlo en nueva diapositiva, acá me da la opción adicional de encontrar las varias plantillas que tiene el programa, que son exactamente iguales a las que hice nueva diapositiva. ¿Listo? Es la misma herramienta. Esto de restablecer y selección es para trabajar con las diapositivas cuando ya estén realizadas, para borrarlas y para seleccionarlas, ¿listo? Voy a venir a... Hay una pregunta, entonces, dime, ¿cómo le ponen color a todas las diapositivas? No, todavía no podemos ver el color. O sea, eso va a ser por poquito a poquito. Sí. En el fondo de pantalla ahí. Sí, pero todavía no lo vamos a ver. Vamos a ir de a poquito, ¿listo? Sí, acá obviamente le ponemos un color al fondo, pero pues como estamos empezando el programa, todavía no podemos saltarnos a ese tema, ¿listo? Ahora voy a venirme a la siguiente. ¿Profe? Dime. Dime. Es que cuando tú hablas, se te escucha robótico. ¿En serio? Colabóreme con el, no, con profe. El micrófono. No, profe, no se le escucha. No, deben, si todos los micrófonos están cerrados, creo que me voy a escuchar bien. Sí, señora, yo te escucho bien. Listo, sigo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene? Eso está muy fácil. No, señora. Listo, entonces prosigo. Chicos, la siguiente casita de herramientas, nosotros ya la conocemos porque la trajimos de Word. ¿Listo? Todas estas herramientas de esta sección, ya las conocemos. ¿Qué es? Voy a seleccionar. Estilo de letra, ¿cierto? Que ya la conocemos. Tamaño de letra. Color de la letra. ¿Listo? Si quiero aplicarle negrilla, cursiva o subrayado. ¿Listo? Esa la conocemos. Y también conocemos la herramienta de que si quiero que todo me aparezca en mayúscula o solo la primera letra, que esa también la vimos, ¿verdad? ¿La vimos o no la vimos, chicos? Sí, señora. Eso lo maneja. Sí, señora. Listo, o sea que eso no lo vamos a ver para PowerPoint porque ustedes ya lo manejan. Ahora
Voy a seguir a la siguiente sección de la herramienta de la pestaña inicio. Dice que vamos a trabajar con viñetas, con numeración o ajustando el texto. Eso también lo vimos con Word, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí o no, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, de esta sección ya también hemos hablado. Siguiente sección. Nos dice que tiene la herramienta formas, organizar, estilos rápidos. ¿Listo? Pero si ustedes recuerdan, nosotros trabajamos la herramienta formas. ¿Se acuerdan? Formas. Que hicimos diferentes dibujos, miren, son exactamente los mismos dibujos que están en Word para trabajar en PowerPoint. Entonces, no tenemos la necesidad de ver esas herramientas, ¿cierto? Porque nosotros ya la trabajamos. Sí, señora. Listo, siguiente herramienta. Acá en la parte derecha de la pantalla aparecen unas herramientas que se llaman buscar, reemplazar y seleccionar. ¿Listo? ¿Buscar a qué se refiere? Esa herramienta nos ayuda a encontrar palabras claves en las diapositivas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar buscar, se despliega una ventanita y yo voy a buscar la palabra computador. ¿Listo? Entonces, ella inmediatamente me va a llevar a la primera palabra, a la primera diapositiva que tenga la palabra computador. Entonces ella inmediatamente me trajo a la primera diapositiva donde dice partes del computador. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de la pestaña inicio solo hablamos de una herramienta, que fue nueva diapositiva. ¿Listo? Y de los diseños de esas diapositivas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? No, señora, yo no, sigo en este momento. No, señora. Listo. No, señora. Sí, voy a preguntarle a tres chicos. Voy a preguntarle a Dana López, a Santiago Hernández y a Caterine. Si debieran hacer una presentación con imágenes como la que yo trabajé en clase, ¿qué tema les gustaría trabajar? Empieza Dana. ¿De qué hablarías en una presentación, Dana? Estoy pensando, profe. Santiago. Espera, profe. Mientras piensas, Santiago, ¿de qué harías una presentación tú? No, también la estoy pensando. Bueno, piensa. Yo no podría decir, profe. Caterine, ¿de qué podrías hacer una presentación? De PowerPoint. Profe, ya. De PowerPoint, pero ¿con qué temática? Profe, yo ya sé con cuál. Dana, habla, por favor. Cuidado del coronavirus. Eso bueno, muy bien, Dana. Caterine, ¿de qué lo harías? De las diapositivas. Sí, ¿qué pondrías en las diapositivas, nena? O sea, ¿qué escribirías o qué? ¿Qué escribirías en las diapositivas? Sí. ¿O de qué tema? Bueno, vamos a ayudar a los amigos porque, no sé. No sé, ¿te escucha, Caterina? No se te escucha, Caterina. De la supercomputadora. Listo, ella dijo que lo haría de la supercomputadora, ¿verdad? Entonces, señora. Entonces, lo que debe hacer ella es repartir la información en todas las diapositivas, ¿cierto?
Entonces, vamos a, chicos, a trabajar solo con la herramienta nueva diapositiva, ¿listo? Ustedes vieron que yo cogí todos los, todas las opciones que me dio el programa y puse títulos y puse subtítulos y, e inserté imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea para esta semana? Me van a prestar atención. La tarea consiste en que usted va a escoger un tema. Entonces, por ejemplo, como Dana López dijo, voy a hablar de los cuidados del coronavirus, ¿listo? Y vamos a trabajar solo con la herramienta que vimos hoy. Chicos, por favor, no me la vayan a aplicar nada más. Las diapositivas deben quedar en blanquito. Lo que me interesa es que usted sepa manejar títulos e imágenes. Pero no la, dicta para que... Profe, mira que yo sé hacer videos en PowerPoint mirando los de... Profe, no la dicta. Videos en internet. Profe, una pregunta. Perdón que interrumpa la, la explicación. Dime, Valeria. Este, lo que no entendí que tú acabas de decir es que lo, a ti lo que te interesa es que nosotros hayamos ponido atención en clase y pues hagamos el título, pongamos la imagen. Bueno, pero ¿nosotros te la enviamos o no te la enviamos? Obvio que sí. Profe, por favor, cierren los micrófonos, chicos. Escuchen, si todos hablamos al tiempo no nos vamos a escuchar. Ustedes saben que en Zoom hay una opción que aparece una manito para cuando ustedes necesitan preguntar, porque si ustedes gritan todos al tiempo pues no nos podemos escuchar. Por favor, habla Joseph y Sasa. Dime, mi amor. ¿Que si me la puede dictar, que luego se me olvida? No, no la copien porque yo voy a enviar las diapositivas al correo, ¿listo? No bueno. Me preocupen. ¿Listo? Bueno, profe, listo. Listo. ¿Y entonces, cuántos, profe, vamos a hacer? Repito, entonces, en, en la presentación de PowerPoint, ¿listo? La vamos a trabajar de la misma forma que la trabajé en clase. Recuerden, voy a volver a ir al programa. ¿Listo? Recuerden que solo vamos a trabajar con la herramienta diseño. ¿Listo? En esa herramienta diseño hay 9 opciones de diseño de las diapositivas. Entonces, lo que me interesa es que ustedes trabajen conforme a la plantilla que les da Word, les da Power, perdón. Entonces, en la primera, tal cual lo trabajamos, solo van a poner título. En la segunda, un título y una imagen. En la tercera, solo texto. En la cuarta, 2 imágenes y un título. ¿Listo? En la cuarta, 2 imágenes, un título y 2 subtítulos. ¿Listo? Lo que deben tener en cuenta es que en su presentación final deben quedar solo 9 diapositivas. Perdón, sí, 9 diapositivas. 9 plantillas que les da Power para trabajar. ¿Listo? El tema lo escoge usted. El tema libre. Si quiere hablar de los animales, si quiere hablar de los cuidados del coronavirus, si quiere hablar de los niños juiciosos de su salón, si quiere hablar de las muñecas. Unas de esos cuadros y de esos cuadros tenemos que, con ese tema que nosotros vamos a elegir. Sí, señor. Con el tema que usted elija debe trabajar las diferentes plantillas que da Power. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, profe. Una pregunta, profe. No, señora, profe. Sofi Medina, dime. No. Soy yo, profe Valeria.
espera, Valery, que Sofía también va a preguntar. Dime, Sofía. Que sí. Se me olvidó lo que te iba a decir. Bueno, deja a Valery ya, mientras piensas. Valery, dime. Bueno, sí, señora. Mi pregunta es, por ejemplo, nosotros ponemos en una hoja, hablamos de las hadas, ¿cierto? Un ejemplo. Sí. ¿Y en todas las hojas tenemos que hablar de lo mismo? Claro que sí. Ah, bueno, claro, sí, señora. Sí. En las nueve hojitas. Listo, vale. En las nueve hojitas usted debe manejar el mismo tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los animales, pues todo tiene que ser de los animales, ¿verdad? Si yo voy a hablar del coronavirus, pues todas mis diapositivas van a ser de acuerdo al coronavirus. Solo, chicos, recuerden y lo vuelvo a recalcar, solo vamos a trabajar la herramienta de la que hablamos hoy. No me le van a poner nada más porque hasta ahora estamos empezando el tema. ¿Listo, chicos? Las diapositivas deben quedar en las hojas blancas. Lo único que usted va a manipular son los títulos, los subtítulos y las imágenes. Nada más. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, gracias, profe. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? No, señora. ¿No? No, señora. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, quejas o reclamos? No sé si se sale, volvemos a entrar. No, mi amor, porque acuérdate que yo tengo clase con el otro cuarto. Listo, llamo a lista. Sofía Bello. Presente, profe. Joan David Farías. Joan. Presente, profesora. Joel Barajas. Presente, profe. Hola, Joel. Emanuel Cabrera. Emanuel. Presente. Hola, Emanuel. Ya iba a decir que te quedaste dormido. Si le estuviera, no estaría en esta clase y ya se me hubiera apagado el computador. Listo. Jorge Cano. Jorge. Profe, ¿ya me puedo salir? Sí, señor, ya se puede salir. Joana Caterine Corchuelo. Presente. Listo. Nicolás Santiago Correal. Presente. Hola, Nicolás. Nicolás, preocupada porque tú no has enviado trabajos de sistemas. ¿Qué ha pasado, Nicolás? Cuéntame. Sí, los estoy haciendo, pero mi mamá creo que lo envió mal. Mi amor, tenemos que mirar porque no tienes ni una nota, Nicolás. ¿Tú te sabes el correo de la mamá? No, señora. Nicolás, dime. No, no me lo sé. ¿Y el número del celular? El número del celular de mi mamá, sí. Dímelo, por favor. 310. Sí. 887. Sí. 10. Sí. 78. Listo, Nicolás. Yo voy a hablar con tu mamita a ver qué pasa. ¿Listo? Leandro Cuta. Leandro Cuta. Sea. Dailin Forero. Andrés Santiago. Cuta, Leandro, Sean. Dailin. Andrés Gordillo, Hernández Gordillo. Presente, profe. Joseph Isaza. Presente. Dana López. Presente, profe, chao, profe.